con tanta historia, con tanta tradición, pero al mismo tiempo, un día lleno de futuro y lleno de esperanza, en que nuestro Congreso celebra sus primeros 200 años de existencia. Lo hago en mi doble calidad de ex senador y presidente de la República. Y comparto esta doble calidad con 29 de los 27 hombres y mujeres que me antecedieron en el ejercicio de la presidencia de la República, incluyendo, por cierto, los senadores y expresidentes don Patricio Elmi y don Eduardo Frei, quienes hoy día comparten con nosotros este día histórico. Quisiera, en representación de todos los chilenos, expresar mis más sinceras y profundas felicitaciones a los 38 senadores y 120 diputados que hoy día ejercen esa responsabilidad en este Congreso Nacional, a los funcionarios que trabajan mano a mano, hombro con hombro con ellos, por las importantes labores legislativas y fiscalizadoras que cumplen en el ejercicio de sus mandatos. La presencia en este acto de parlamentarios de todas las corrientes políticas y de autoridades e invitados muy especiales da cuenta no solo de la honda trascendencia de la fecha que conmemoramos, sino también de la solidez de nuestra democracia y de la fortaleza de la convivencia cívica.